Orra. Hostia, es que soy catalán, ¿eh? ¿Sabes lo que es Orra? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Hablamos del gran problema de la pérdida de explotaciones agrarias como consecuencia de la reducción de agricultores y también de ganaderos en nuestro país. Viajamos al corazón de la denominación de origen Méntrida y visitamos una pequeña bodega donde prima la calidad frente a la cantidad. Conocemos a Paco, que vino desde la Sierra de Gredos a pasar el invierno con sus reses. Una vez llegado el verano, toca volver. Es el modo de vida del trashumante. Descubrimos los secretos de la doma ecuestre de la mano de un auténtico experto en un centro hípico de entrenamiento y competición. Y por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo, que es la mejor forma de que vosotros, consumidores o productores, que también nos ven muchos, y los productores, los agricultores y los ganaderos estén en contacto y unos y otros conozcan sus problemas, conozcan sus inquietudes y podamos poner soluciones. Como siempre os decimos, si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío, si vosotros tenéis calor, nosotros tenemos calor. Y hoy os puedo asegurar que a pesar de este airecito, hace un calor sofocante, como lo indica la chicharra que escucharéis de fondo, pero es lo suyo, estamos en julio y si no hace calor ahora, a ver cuándo lo va a hacer. Arrancamos el tractor y lo vamos a hacer pues conociendo unos datos preocupantes para el campo europeo, para el campo español, que son los datos de pérdida de explotaciones durante la primera década del siglo XXI. En el seno de la Unión Europea y, por tanto, en España, se reflexiona sobre las causas que están propiciando la pérdida de agricultores y ganaderos en Europa, a pesar de considerar que existe un marco favorable para la producción de alimentos. Según datos medios de los países miembros de la Unión Europea, en la primera década del siglo XXI se han perdido un 20% de explotaciones. En el caso de España, el dato es superior y asciende a un 23%. En valores absolutos, las comunidades autónomas que han sufrido un mayor abandono han sido Comunidad Valenciana, con 49.460, Andalucía, 48.200 y Galicia, 37.050. Además de la pérdida de explotaciones, preocupa el desigual reparto de la tierra de cultivo. Según datos oficiales, el 3% de las fincas controlan el 50% de la superficie agraria útil en la Unión Europea. En 10 años se han perdido 659 hectáreas cada día. Sin embargo, la media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18%. En lo que respecta a Castilla-La Mancha, se considera que todo el territorio de la provincia de Guadalajara, que no es el corredor del Henares, así como la provincia de Cuenca en su conjunto, han entrado en una fase crítica de despoblamiento y de desestructuración territorial, que hace necesaria una actuación urgente por parte de las administraciones, que deberán gestionar la asignación de los distintos fondos estructurales europeos. El objetivo del Gobierno regional, además de gestionar eficientemente dichos fondos, es promover iniciativas con otras comunidades que sufren el mismo problema en parte de su territorio, fundamentalmente Aragón y Castilla y León. ¿Sabes lo que es Orra? H-O-R-R, ahorra. Orra, ahorra, ni idea. Orra no me suena a nada. Vale, ahorra ya, ahorro. No, si ahorramos las palabras, no, ni idea. Tiene mucho morro, gorra, mucho morro, ¿no? Ni idea. Primera vez en mi vida que le escucho. ¿Me has matado? O sea, no tengo ni idea. No, ni idea. No, es que sí que me suena, pero no. Y me suena porque mi padre se dedica a la ganadería y tal, pero es que no lo sé. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí lo tenéis, esa es la palabra para esta semana, orras. Vamos a ver cuántos de vosotros acertáis, cuántos de vosotros os aproximáis y cuántos de vosotros no tenéis ni idea, que tampoco pasaría nada, porque para eso estamos, para que orras deje de ser una palabra escondida y pase a ser una palabra recuperada. Y pasamos ahora a recordar pues lo que fue la gala de los premios Gran Selección, que el pasado día 23 de junio se celebró en Talavera de la Reina, y que la verdad es que es un galardón merecido a todos aquellos que apuestan por la calidad.
La verdad es que yo creo que hay que dar la enhorabuena a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por mantener estos premios, por potenciarlos y por darles la importancia que realmente tienen. Desde el año 90 estamos entregando estos premios y que sirven además pues de incentivo para todos aquellos productores que año tras año buscan la excelencia en sus productos. Como bien sabéis, se dan 12 galardones que corresponden 11 con figuras de calidad diferenciada y uno que es de productos derivados de la caza, de la acción cinegética. Así que en insistir en la enhorabuena al gobierno del señor Page y que siga con estos premios Gran Selección, que sin duda son importantes para este sector, para el campo, para que todos busquemos la calidad y sobre todo para transmitir a España y al mundo que en Castilla-La Mancha no solamente hay cantidad, sino también calidad. Y voy a aprovechar para animar precisamente al señor Page y a su consejero de Agricultura, a don Francisco Martínez Arroyo, para que pongan en marcha una gran marca de calidad de productos castellano-manchegos, un paraguas bajo el cual puedan ir pues todos los productos excelentes que tiene esta comunidad autónoma, con un sello, ese que se cree, en el que la calidad ya simplemente por llevar el sello sea una se dé por hecho, igual que están haciendo otras comunidades autónomas y que está siendo un éxito. Yo creo que el sector apoyaría esa iniciativa y que Castilla-La Mancha necesita esa figura, esa gran figura, ese gran paraguas de calidad donde pues meter a todos los productos y pasear con ese paraguas por España y por todo el mundo. Y mientras tanto seguimos aquí en Directo al Grano y lo vamos a hacer visitando un viñedo, visitando una pequeña bodega. Ya sabéis que en Castilla-La Mancha hay dos modelos, hay dos básicamente en el vino. Hay gente que se decanta por la cantidad y hay gente que está decantándose por la calidad. Pues vamos a visitar una pequeña bodega que se decanta por este segundo modelo, por la calidad, a pesar de tener pues muy poquitas cepas, pero muy cuidadas. Vamos a verlo. Hoy viajamos al corazón de la denominación de origen Méntrida, concretamente al municipio de Santa Cruz de Retamar, donde encontramos una pequeña pero ambiciosa bodega. Con la idea clara de que el vino se empieza a hacer en el campo y de que sin una buena uva no hay un buen vino, las distintas variedades blancas y tintas se crían en la tranquilidad de la dehesa ante la atenta mirada de zorzales, estorninos y otros vecinos que esperan ansiosos al envero para empezar su particular temporada de cata en busca de las uvas más dulces. En el caso del vino tinto tenemos tres variedades de uva: Syrah, Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Todo se hizo buscando lograr un objetivo de calidad porque los viñedos son pequeños, tenemos un total de un poquito más de 2 hectáreas. Nosotros desde el principio lo que se hizo fue buscar calidad, empezando por analizar la tierra y ver si era adecuada para plantar viñedo. Partimos de unas cepas de calidad y luego pues el proceso de la producción del vino pues empieza con que vendimiamos muy temprano por la mañana para lograr que la uva llegue a la bodega lo más fría posible, que no llegue a más de 20 grados. Se vendime a mano. Como estamos en medio de un bosque, hay mucho pájaro, muchas aves, y entonces las viñas tienen que tener mucha frondosidad para proteger en la medida de lo posible los racimos, con lo cual logramos otro objetivo, es que el sol que le da de lleno, pues queme lo menos posible a las uvas. Muchas bodegas de Castilla-La Mancha, Cartema entre ellas, tratan de huir del tópico vitivinícola que persigue a la región en lo referente a la cantidad de uva producida y como consecuencia a la calidad del vino elaborado. Cada vez se realiza una viticultura más esmerada, encaminada a elaborar caldos de gran calidad que en nada envidian a los que se producen en otras zonas vitivinícolas más prestigiosas. El del vino es un mercado difícil en el que cuesta primero hacerse un hueco y después mantenerse. La composición siempre es la misma. Tenemos aproximadamente un 40% de Syrah, un 40% de Tempranillo y el resto de Cabernet Sauvignon. Pues depende de los años, o haces un crianza o hacemos un reserva. Y las variedades de uva blanca tenemos dos, tenemos Sauvignon Blanc, aproximadamente un 40%,
y moscatel petit grains o moscatel de grano menudo, pues un 60%. Es un sector que tiene en España, yo creo que somos muy buenos haciendo vino, creo que tenemos unos vinos magníficos, hay unas bodegas estupendas. Creo que el problema del sector está básicamente en la comercialización. Por una parte, porque la mayoría de las bodegas somos pequeñas bodegas y tenemos poca fuerza. Y luego yo creo que necesitamos mayor apoyo institucional en promoción, en ayuda a exportación. Producir vinos de calidad es difícil y más difícil es vender a un precio apropiado, un precio en el que se vea reflejada cada labor en el viñedo, cada minuto mimando las uvas y en el que en definitiva se reconozca el trabajo. El trigo panificable no varía su precio de 160 euros por tonelada. La cebada pienso continúa bajando esta semana y su valor ahora es de 135 euros la tonelada. El maíz grano no varía, 171 euros por tonelada. La avena rubia tampoco cambia su valor, 169 euros la tonelada. La beza grano se estabiliza con un precio de 303 euros por tonelada. El guisante tampoco varía, 194 euros la tonelada. Y en cuanto a la alfalfa rama campo, continúa estable, 150 euros la tonelada. Bueno, pues hoy que en Directo al Grano estamos hablando de productos excelentes, de productos de calidad diferenciada con esos premios Gran Selección, yo creo que se impone el demandar más que nunca ese precio digno para los productores. Lo que no puede ser es que cada vez tengamos mejores productos, mejores patatas, mejores berenjenas, mejores aceitunas, mejores aceites, vinos, etcétera, etcétera, y que sin embargo los precios en origen no se correspondan con esa calidad. Yo creo que eso tenemos ya que cambiar entre todos esa tendencia, tenemos que reconocer al productor su trabajo y por dos cuestiones, primero porque es justo y segundo porque necesitamos explotaciones rentables en el medio rural. Esa es la mejor forma de hacer desarrollo rural. Nos ahorraríamos muchísimas subvenciones si consiguiéramos pues ese precio digno en origen para que los productores hicieran rentables esas explotaciones. Y mientras tanto nosotros cambiamos de tercio y nos vamos a ir a hacer trashumancia. Ya sabéis que en verano pues el ganado, algunos tipos de ganados, pasan a zonas más frescas para que pues vacas, ovejas, depende del ganado de qué se trate, en este caso son vacas, pues puedan pastar pues comida mucho más fresca, en situaciones de menos calor. Bien, pues hoy vamos precisamente camino a Ávila, vamos a pasar por el puerto del Pico y vamos a la provincia de Ávila con un rebaño de vacas, vamos a verlo. Año tras año, los rigores del tiempo, bien sean los invernales o como es el que nos ocupa, los estivales, propician el desplazamiento de miles de cabezas de ganado por nuestra geografía española. Hoy acompañamos a unos ganaderos que han pasado el invierno y la primavera en Navalcán y que ahora vuelven a su hogar, Hoyos del Espino, en la provincia de Ávila, en busca de pastos frescos y de mejores temperaturas. Todos los meses de diciembre hacemos trashumancia hacia abajo, hasta la finca de Extremadura y Castilla-La Mancha. Y pasamos aquí el invierno con el ganado, 6 meses. Y luego, últimos de junio, siempre hasta el día 1 de julio, suben las vacas de esas de Extremadura otra vez y Castilla-La Mancha, otra vez a la Sierra de Gredos. Y además es que es una forma de vida, es una tradición. Y la gente de la sierra pues vive con el ganado. Cuando vienen las nieves, no se puede estar allí, nos tenemos que venir para abajo. Se están bajando ahora mismo de la zona nuestra, en la provincia de Ávila, en la Navarredonda de Gredos, que pertenecemos a la unidad veterinaria, unas 25.000 cabezas de ganado. Madres. Con pequeños bajarán unos cerca de 40.000. Lo primero que tiene que hacer es gustar, pero es duro, es duro. De hecho, en aquella zona nuestra a lo mejor desaparecen 10 o 12 ganaderos todos los años. A caballo entre la tradición y la necesidad, la trashumancia es una práctica enormemente beneficiosa para el medio ambiente. Los elevados costes con los que cuenta el ganadero, unidos a los estrechos márgenes comerciales, hacen de la trashumancia una práctica ideal para optimizar recursos naturales. Sin embargo, como nos comenta Paco, los ganaderos trashumantes no siempre cuentan con facilidades para mover su ganado.
Es una burocracia entre comunidades, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, que también se hace transhumancia en Madrid, Cantabria, León. Es increíble, parece mentira, es más fácil ir a Alemania que venir a Castilla-La Mancha o a Extremadura. O irte a cualquier otra parte del mundo no tienes ningún problema. Y moverte con una explotación, encima económicamente, también deja mucho dinero. La ganadería en los pueblos donde hay transhumantes también deja dinero porque se pagan las fincas que cuestan pastos, más luego hay gastos de pienso, comida, vivir. Incluso hay gente que se va con los niños. La mujer, el marido y los dos hijos al pueblo. Y los dos niños van al colegio en ese mismo pueblo. Las zonas ganaderas españolas se encuentran conectadas por cientos de kilómetros de vías pecuarias, vías de comunicación de dominio público que actualmente se están deslindando y recuperando para diferentes actividades, pero que mantienen como uso prioritario el del desplazamiento del ganado. La vía pecuaria que realmente se están rehabilitando muchas, estaban perdidas completamente y la transhumancia las está abriendo. Durante 4 días vamos a hacer unos 100 kilómetros. Si se da bien, si no hay pérdidas, si no se complica nada y va todo bien, porque las horas de calor hay que parar. De 12 a 6 la ganadería tiene que estar parada y la gente también. Además no andan las vacas, aunque quieras andar no andan. No, es las horas cuando es el horario arrancan y cuando ya se levantan las vacas ya no vamos. Despedimos aquí a Paco, a sus compañeros de viaje y a sus vacas, esperando verlos de nuevo de vuelta por tierras castellano-manchegas cuando llegue el invierno. ¿Sabes lo que es horra? Horas, hora, el tiempo. No lo sé. ¿Con H? No. No, ni idea. Horas no me suena. ¿Que estás orando en la iglesia o algo así? No, tampoco. Pero yo pienso que si tiene algo que ver con la antigua transhumancia del ganado. ¿Horas? Bueno, no lo sé. De arriba a abajo, de abajo a arriba, con las cañadas, los cordeles. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ya queda menos para conocer el significado de horras. Hemos de reconocer aquí en Directo al Grano que la palabra de hoy es complicada, es difícil, es de las que hace muchísimo tiempo que no se escucha, salvo en círculos muy especializados. Así que hoy se entiende el despiste del personal. Pero de todas formas, al final del programa, como siempre, escucharemos el significado y veremos lo cerca o lo lejos que hemos estado cada uno. Lo que de momento está muy lejos, como ya sabéis, es la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Ya sabéis que han decidido por votación pues el salirse de la Unión Europea, y eso la verdad es que va a tener una serie de consecuencias, las primeras para ellos, aunque no lo crean, pero van a tener unas serias consecuencias, sobre todo económicas, para el Reino Unido, pero también para el sector agrario europeo, y concretamente el español, va a tener consecuencias. ¿Por qué? Pues porque el mercado del Reino Unido es un importante mercado para el producto hortofrutícola español, para otros muchos también, pero sobre todo para el producto hortofrutícola. ¿Cómo puede afectar la salida del Reino Unido? Bien, pues la salida del Reino Unido puede afectar en el momento en que se impongan una serie de aranceles, por su parte, a productos que no sean procedentes del Reino Unido, de forma que lo que se produzca en España allí llegará encarecido, cosa que actualmente, con el actual régimen, no ocurre. Las organizaciones de productores pues tienen su preocupación, coinciden en que hay que ver finalmente cómo queda la relación del Reino Unido con la Unión Europea, y sobre todo consideran que esto no va a ser una cuestión inminente, esto va a ser una cuestión que, bueno, pues seguiremos más o menos igual hasta 2020, y a partir de 2020 será cuando empiece pues a verse de qué forma nos va a afectar. En cualquier caso, yo creo que una muy mala noticia en general para la Unión Europea, una mala noticia para el sector hortofrutícola español, para el sector agrario español, y sobre todo creo que una muy mala noticia para el Reino Unido. Pero bueno, iremos viendo a ver la evolución y las consecuencias de esta decisión que han tomado ellos mismos. Y nosotros, mientras tanto, ahora nos vamos a disfrutar del campo. Ya sabéis que siempre aquí en Directo al Grano nos gusta tener algún reportaje de campo, pero que no es puramente campo. Hoy vamos de doma, vamos a domar caballos, vamos a trabajar con caballos, y lo vamos a hacer con un auténtico fenómeno. Os presentamos a Manuel.
hacemos una visita al centro hípico de entrenamiento y competición localizado en Las Labores, provincia de Ciudad Real, donde hemos podido charlar con Manuel Coreita, un auténtico experto en doma y discípulo de Nuno Oliveira, uno de los grandes maestros del arte ecuestre de la escuela portuguesa. Rodeados de fotografías y de parte de los premios acumulados durante toda su vida, Manuel nos desvela cómo se debe trabajar con un caballo. Primero la alimentación, y luego a base de trabajo día a día, un poquito, diariamente, pero poco, no mucho. ¿Sabes? Hay que sacar un caballo 20 minutos, media hora a trabajar, o día sin día no, y siempre lo mismo trabajo. Es una tabla de trabajo. El caballo es como una tabla. ¿Hay que tener valor? ¿Por pagarle? No. Por hacer una tabla de trabajo diariamente, poco a poco. Seguido y poquitos pocos. Se tarda en domar un caballo, depende del tipo de gallo que sea. Hay caballos que a lo mejor en un año están bastante bien. Con quien no te son rematados de domar, porque el gallo, mientras no tiene 7 o 8 años, no está terminado de domar. Los grandes maestros, que siempre lo dicen, que les dicen un maestro viejo, antiguos, eran sabios porque siguen de los 3 a los 7 para el domador. Fíjate, lo ponen 4 años. De los 7 a los 14, para mí amigo. Y de los 14 en delante, para mí enemigo. Y es verdad, porque el caballo, desde los 3 a los 7, un domador lo doma. Un caballita profesional lo doma y acá hay una máquina. Lo puedes dejar a tu amigo, porque va a disfrutar de ello. Hasta a los 14. De los 14 en delante, el caballo ya se pega, tiene problemas, cansancio, ya no es el mismo caballo. De las palabras de Manuel se desprende que el caballo es su pasión y que la doma y el trabajo con los caballos son su vida. Cuando lo vemos montar, comprendemos la relación especial que le une con cada caballo, como si fuera una única figura en la que el caballo no trabaja, sino que se divierte a las órdenes del maestro. Con toda una vida dedicada a los caballos, Manuel Coreita tiene una visión muy clara de todo lo bueno que se hace actualmente en materia de doma, pero también de lo que se ha perdido respecto a tiempos pasados. Antes había caballos muy domados, igual que ahora. Ahora, lo que pasa es que ahora se hacen las cosas de otra manera. No había las instalaciones que ahora mismo, no había las duchas, no había un picadero cubierto, había que hacer todo en el campo. También había caballos domados, por supuesto que había caballos domados. Por ahora es mucho más fácil, porque el caballo se mete en un picadero y hace lo que tú le mandes, de aquí no se escapa. Antes, cuando tomabas un caballo, que te montabas en el caballo, seguías por el campo, cuidado que te rompías los sesos en cualquier piedra, ¿sabes? Aquí no, te podés caer. Pero es todo distinto, ha cambiado muchísimo. Acostumbrado a trabajar con multitud de razas, nos centramos en las dos que le tocan más de cerca, el pura raza español y el lusitano, para conocer cuál considera en términos generales mejor caballo. Y yo he trabajado con todos los tipos de caballo. Te voy a decir una cosa, te la digo, tal y como la siento, la doma se hace siempre con paciencia. Y si la haces con paciencia y creyendo hacerlo, domas todos los tipos de caballo. Yo llevo 50 años en el mundial caballo domado, árabe, anglo-árabe, el inglés, el fresón, el bretón, ponis, todo me ha tocado. Siempre cuando lo hagas con ganas de hacerlo, lo haces. Ahora, si no tienes ganas de hacerlo, pues no consigues nunca domar un caballo en la vida, ni ahora ni antes. El porcino selecto sube 3 céntimos de euro y ahora su valor ronda los 1,51 euros el kilo. El porcino graso experimenta la misma subida y su precio cambia a 1,44 euros el kilo. El lechón de 20 kilos también sube 40 euros la unidad. El cordero media 10 kilos con indicación geográfica protegida mantiene el precio entre 4,05 y 4 euros con 11 el kilo. El cordero de 23,1 a 25,4 kilos tampoco cambia su valor de entre 2,67 y 2,73 euros el kilo. El cordero de 28,1 a 34 kilos también se mantiene entre 2,40 y 2,46 euros por kilo. El cabrito de 7 a 10 kilos, sin embargo, sube y su precio oscila entre 3,77 y 3,83 euros el kilo.
y el conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos mantiene su valor, que oscila de entre 1,46 a 1,52 euros el kilo. Pues acabamos de ver esos precios ganaderos, hace un ratito hemos visto los precios agrícolas y abríamos el programa en directo al grano. Nuestro primer reportaje ha sido relativo a la pérdida de explotaciones en la Unión Europea y en España durante la primera década del siglo XXI. Yo creo que nuestros eurodiputados tenían que reflexionar y tenían que darse cuenta que uno de los motivos por los cuales se cierran las explotaciones son los precios ridículos que muchas veces cobran los productores. Y otro de los motivos son las normativas exageradas, desorbitadas y absurdas a las que imponemos a nuestros productores desde la propia Unión Europea en busca de una calidad que nunca termina de pagarse. Yo creo que esas dos reflexiones las deberían hacer nuestros eurodiputados, nuestros políticos, nuestro gobierno en Bruselas, y seguramente nos iría bastante mejor y empezarían a cerrar menos explotaciones. Pero bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser dedicarnos a conocer una nueva palabra escondida. Vamos a destaparla, vamos a ver qué significa horras. Horra. Dicho de una yegua, de una burra o de una oveja que no se quedan preñadas. Pues ahí lo tenemos, horras ya ha dejado de ser una palabra escondida para ser una palabra recuperada, gracias a vosotros y gracias también a Directo al Grano. La semana que viene otra palabra escondida y la semana que viene otro Directo al Grano, ya sabéis, un programa de campo para hablar de campo, desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Como siempre os decimos antes de acabar el programa, tres veces al día por lo menos, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos, necesitamos a un agricultor o a un ganadero, así que cuidemos de ellos, que se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo.